Hola a todos, soy Don PJC y esto es The Witcher 3. Y estamos aquí, madre mía, es que el juego se ve espectacular, no lo siguiente. Lo siguiente, y eso que no está al máximo, ¿eh? En fin, estamos aquí, mira, justamente hay que llegar aquí, así que vamos a bajarnos. Y si recordáis, y además leéis en la parte derecha, abajo del minimapa, pone contrato el Diablo del Pozo, el que quedamos en el anterior capítulo, que la verdad no sé el nivel que tendrá y creo que va a tener un nivel alto. Pero bueno, nosotros somos nivel 1 y bueno, lee la entrada de las damas de mediodía en el bestiario, perdón. Pues nada, vamos a hacerlo, bestiario, vamos a ver. Damas del mediodía, espectro, vale, y me sale el 2. El Diablo del Pozo y Damas del Mediodía, interesante. Fijaos, polvo lunar, que es una bomba que todavía no tenemos descubierta. Aceite para espectros, que no sé si lo tenemos descubierto. Y señal Irden, vale. Y con la otra, uy, perdón. Y con la otra es lo mismo. Vale, ahí tenemos un poquito de información por si queréis informaros sobre algo, yo qué sé. Y vale, interesante. Bueno, no hay mucho. Es que no hay nada más que ver. Vale, pues nada, perfecto. Ya sabemos un poquito la Irden. ¿Irden cuál era? ¿Cómo se hacía? Vale, con esto. ¿Irden es esta? No, Irden es esta. Ah, vale, trampa mágica. Vale, genial. Pues nada, vamos para allá. Misión actualizada, contrato. Vale, el Diablo del Pozo. Muy bien. Pues nada, hay que hablar con este, que es el que creo que ha puesto el cartelito. Así que nada, antes de hablar, como siempre, vamos a mirar qué es lo que tiene. Y vamos a cogerlo, ya que le sobra. Porque si no le sobrase, se quejarían, ¿no? Pero como no se quejan, es porque le sobra. Lógicamente, ¿no? Yo lo veo así. No sé vosotros. Duerme. Dormir te dará fuerza. ¿Esta que está malita o algo? Dormir te dará fuerza. O no sé, parece que le ha pasado algo a la niña. Vale, aquí tenemos algo. Sí, podemos pillar o saquear cositas. Botellas de agua. Herbeluce, que creo que sirve para regenerar las pociones y demás. Y por aquí, por aquí otro cofre. Lino, plata pura, plata. Muy buena pinta esto, ¿no? Uy, aquí hay más cosas, madre mía. Está llenita la casa, pan quemado. Ni idea. O sea, que no está tan bueno, ¿no? ¿Cómo? A ver, espérate que esto lo podemos saquear. Orens, ¿vale? Pues me llevo todo me llevo de la casa, en fin. Vamos a hablar ya con el buen señor este. O Dolan, creo que se llama. Saludos, buen hombre. ¿Le pasa algo al pozo? Sí, está encantado. Y lleva así desde 20 años. Madre mía, ¿20? ¿Y por qué acaba de poner el cartel ahora? Porque antes sacábamos el agua del río, pero con tantos cadáveres flotando después de la batalla, se envenenó. Mi hija Mandy bebió media jarra y se puso muy enferma. No retiene nada de alimento, empeora por días. La herborista afirma que tiene que beber para combatir la fiebre. Y no cerveza ni sidra, sino agua. Agua dulce y pura. ¿Y de dónde la saco si no es del pozo? Pero antes hay que echar al fantasma. Y no hay que dejar que se acerque nadie. Pues venga, describe al fantasma a ver si lo conocemos. Bueno, pues es espantoso, horrible. Quiero decir, ¿qué aspecto tiene? Ah, parece una mujer, pero recién salida de la tumba. Con un vestido sucio y harapiento, con la piel cayéndole de los huesos, y aúlla, como si estuviese sufriendo. Madre mía, qué mal leo también, ¿no? ¿Una aparición? ¿O puede ser la mía? Si no acabas con ella, si no la liquidas, vendrá a matar a mi hija. Bueno. Hablemos de recompensa. Venga, sí, creo que esto es para negociar, porque creo que se podía negociar. Pero no vamos a hablar de recompensa. Venga, te ayudaré sin más. ¿Dónde está el pozo? El Chamiso, un poblado en las alturas. Está abandonado y ya nadie se atreve a ir por el fantasma. Expúlsalo, por favor. Muy bien. Si Gerard asiente, la gente está presente. Bueno, ya está, Pablo, ¿no? Vale, a ver, tenemos aquí más cosas que se me habían olvidado. Y por aquí, vale, ya está, ¿no? Ya está, ya no podemos robarle más nada. No le pongo, o sea, no voy a entablar negociación. De momento todavía no quiero entablar negociación. Así que bueno, tenemos que ir al día al nota este del pozo. Pero antes viniendo hacia aquí, me parece, espérate, es que no me conozco bien el pueblo. A ver. Vale, sí, deberíamos ir aquí al armero para pillar un poco de habilidades. Sí,
Y es aquí, claro, lógico. Es allí donde vi al monstruito ese. Vale, pues vamos a ir primero aquí, en un please. ¿Y por qué? ¿Por qué diréis? Bueno, por lo que expliqué yo anteriormente. Y es que así vamos a conseguir un poquito más de potencia en las armas. Al menos en la espada. No sé si más protección también, pero bueno, eso ya lo dudo. ¿Lo ves? Tus objetos han sido mejorados. Así que venga, genial. A ver, sardinilla, me cago en 10, chaval, que el pueblo está hoy complicado. A ver, vámonos para acá. Y vamos a cazar al diablo. Al diablo, al demonio, al espíritu maligno del pozo, bueno, de ese pobladillo, ¿no? La gente escupiendo por ahí, tío. En fin. Bueno, vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo. Averigua qué relación tiene la dama del mediodía con la aldea en ruina. Se encuentra el espíritu que acecha, ¿vale? Pues venga, vamos a ver qué es lo que tiene. Vamos a bajarnos. Por cierto, antes de nada, tengo un nivel, me he fijado antes de empezar, y tengo un punto disponible. Un punto disponible porque encontré un tótem en el capítulo 2, aunque no recuerdo si lo mostré o no. Creo que no lo mostré, porque fue al terminarlo. Así que, ah, no, o sí lo mostré, no, no me acuerdo. En fin, la cosa es que tengo un punto de habilidad y puedo equiparlo, como veis en la parte superior izquierda, ¿no? Del centro. Y bueno, memoria muscular, ataque rápido. Yo creo que eso va a estar bastante bien contra los enemigos. Es cierto que la vida también me llama mucho, pero no voy a. ¿No puedo? Ah, vale, con la X. Vale, pues nada. Y ahora simplemente la activamos. Ahí está. Vale. Es que soy nuevo en esto. Muy bien. Pues nada. No sé ni para qué me monto, pero bueno, es lo que hay. Vale, pues entonces tenemos que ver qué relación tiene el fantasma o la dama. Que será alguien que la haya matado. O a lo mejor. No, sí, seguramente será eso, ¿no? Que la habrán matado o algo. Que la habrán tirado por el pozo y por eso está ahí como en el pozo, ¿no? Digo yo, no sé. Será algo así en plan de muertes y tal. Pero bueno, alcohol esto, muy bien. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí qué tenemos, nada, 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 nada. Por ahí tenemos algo. ¿Eso qué es lo que es? A ver, ¿puedo pasar por aquí? Sí. ¿Esto qué es lo que es? Saquear, vale, pillamos cosillas. Y por aquí, ¿por qué no puedo ir? Ahora, chaval, se me había quedado como pillado. ¿No? Se me queda pillado al andar. ¡Uh! ¡Sangre! Un hombre apuñalado con un cuchillo. Murió al instante. Los animales se comieron. Más mancha de sangre por aquí. Pero no es del hombre. ¡Uh! Claro, esta sangre no es de ese hombre. ¿Sino de quién? ¿Geralt? Seguramente arrastraron a la mujer o algo. A la mujer de este hombre, claro, tendría sentido. Vale, un diario. Diario amarillento, pues vamos a leerlo. Puede serme útil, venga, pues vamos a leerlo. Inventario, a ver dónde está el diario, creo que es este. No, esto es una placa, no, 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 no. Esto no es, esto va a ser diario amarillento, vamos a leerlo. Bueno, pues un diario simplemente, tampoco veo nada útil, ¿no? En el diario, la verdad. Brazalete. Ah, pues mira. ¿Y esto qué es lo que es? Un muñeco de magia negra. Ya tenemos dos, creo. Y aquí hay como una especie de cofre, pero bueno. Será eso, ¿no? Vale, pues ya está hecho entonces, ¿no? Hemos acertado en la primera casa. Supongo en las otras no habría nada. Vale, aquí tenemos manchitas. A ver. Dirá, conducirá al pozo, seguro. Huella ensangrentada en manos. Manos pequeñas de mujer. Alguien la sacó de aquí. Estaba herida, luchó por su vida, lógicamente, ¿no? Y supongo que irá al pozo. No se ve ningún cuerpo, pero quizá encuentre huellas. Las manchas de sangre pueden seguir siendo visibles décadas. Otra huella junto al pozo. Vale, pues antes de acercarme, no me vaya a salir el fantasma de Amelín o algo. Voy a pillar más cosas por aquí. Sebo de oso. Vale. Voy a dejar de leer las cosas y voy a pillarlo todo rapidito. Así que nada, vamos a pillarlo. Y ya está, ¿no? Ya está, aquí no hay nada en esta bolsa. No. Vale, pues nada, a la siguiente. A la siguiente. ¡Oh! Se quita el marcador. ¿Habéis visto que se quita el marcador de la casa por haber entrado? Genial. Vale, aquí hay más cosas, supongo. Correcto, aquí hay bastantes cosillas. Vale, lo ve como es bueno pasarse. Vamos a pillar todo así en plan rápido, aunque no nos entremos de mucho. Muñeca, genial. Y por aquí, ¿qué hay? Que no puedo. A ver, ahora. Perfecto, por aquí no puedo pasar o. Ah, a lo mejor es así. No. A ver, espérate. Esto se puede seguro. Descarga telequinética. A lo mejor con esto.
¡Wow! ¡Sí, señor! Sí, señor, sabía que se podía interactuar porque con los panales de abejas, por ejemplo, los puedes prender fuego y sacar miel de ella sin que te ataquen las abejas, porque las matas prácticamente con el fuego. Así que está genial. Y a ver qué teníamos aquí. Bueno, tampoco gran cosa, ¿no? O por lo menos no me he fijado yo que haya muchas cosillas. Pero bueno, está bien, ¿no? Siempre, siempre viene bien. Y la comida o bebida, mejor todavía. Así que nada, nos acercamos ahora sí al pozo. Y vamos a ver. Mira, por aquí es. Recogemos esto y examinamos. La dama del mediodía no se aleja del pozo. ¿Vale? No se aleja del pozo porque aquí habrá algo. Mira, aquí hay una soga. Mira, ahí está. Y ahí va a estar colgada. Mancha de sangre, casi borrada. Pero la cuerda está tensa. Aquí hay algo que no va bien. ¡Wow! Mírala. Un cadáver ahorcado con la soga del cubo. Madre mía. Habrá que soltarla, supongo yo. ¿No? Supongo que habrá que cortar la cuerda o algo y liberar el espíritu. Ah, mira, lo ha bajado, lo ha subido, quiero decir. Pelvis ancha y mandíbula pequeña. Una mujer de unos 30. Jugar por los dientes. Me falta el brazo izquierdo. ¿Lol? Tengo que quemar los restos, pero antes debo de encontrar el objeto que la vinculaba a este lugar, que estará en el pozo, porque se habrá caído el brazo, ¿no? Digo yo, el brazalete. Tengo que saltar ahí abajo. Espero no romperme las piernas. No, hombre, yo creo que habrá agua. Pues nada. Chaval, ha habido miedo, en serio. Ha habido miedo. Ah, mira, por aquí podemos subir, pero antes vamos a investigar. ¿Cómo se nada aquí? Con B, ¿no? B, emerger, no, X. X, bucear, emerger. Vale, con la B. ¿Y aquí hay algo? A ver, algún cofrecillo tiene que haber. ¡Oh! ¿Esto qué es lo que es? ¡Brazalete! ¡Oh, este es el brazo! ¿En serio? ¿Ya está? Pues nada, así soy yo. Así soy yo. Rápido. Rápido y eficaz. Y no hay más nada, ¿en serio? A ver, ¿puedo nada más rápido? Vale, con esto. Vale, pues nada, salimos. Fijaos, tenemos bastante oxígeno. Ojo, ojo al dato. Y vamos a subir por aquí. Creo que es por aquí. ¿Cómo se sube, tío? Ah, con círculo, ¿no? Es que soy tonto. Vale, y ahora... Y ahora espérate, a ver cómo era. Pa, 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 bam, y nos ponemos esto. ¡No! En fin. A ver, y ahora. Ahí está, chaval, amigo mío. Amigo mío, vale, por aquí. ¡Oh! ¿Qué pasa? Por suerte no me había ido de vacío. Un brazalete con una inscripción. Para Claire, de Volker. Volker es el que me han leído en el diario. Y sí, el brazalete tiene que ser de la dama. Hermoso trabajo, pero tendré que quemarlo con el cuerpo para librarme de la dama del mediodía. Mejor hacerlo junto al pozo. O sea, que salgamos de aquí y vayamos al pozo. Vale, pues... Vale, aquí hay setitas. Voy a ir pillando vejín. Vejín había también arriba. No sé si habrá enemigos. Debería haber enemigos, ¿no? Digo yo. Así que... agua. ¿Agua? Vale, vamos a saltar entonces. A ver si puedo. Sí, señor. Vale, contrato, el diablo del pozo. Por aquí habrá más objetos, seguramente. Seguramente. O no. O no. ¿Aquí qué hay? ¿Oro? ¿Lol? Hay tela de oro, ¿no? Por aquí. No hay nada, ¿en serio? Mira, por ahí podremos respirar seguramente. ¡Oh! ¡Oh! Claro que tenía que haber algo, hombre. Tenía que haber algo, tenía que haber algo. Saquear. Vamos a... chaval. Diagrama. Virote de punta ancha. Genial. Y la salida parece que está allí. Venga, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. No me va a dar tiempo. Soy tonto. Soy tonto. A ver, podemos dar la vuelta y ya está. Es que no sé si me va a dar tiempo. No, es que tampoco conozco la... Porque por aquí... Ahí está. Vale, y además por aquí a lo mejor hay alguna subida. No, no hay subida que valga. No puedo mirar para arriba. Eso me da coraje un poquillo. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. En fin. Seguimos subuceando. Madre mía, como bucea Geralt, ¿no? O sea, ¿quién quisiera? Por aquí no hay nada, tío. Ya está, solamente un cofre. ¡Oh! Vale, vamos a ir como a la playa, ¿no? Lógicamente también es algo lógico. Ahí estoy viendo algo rojo. No sé si lo veis vosotros. Contrato, el diablo del pozo. ¡Oh! Y ahí hay algo más. Vale, 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 lo que estaba viendo yo eran plantas. Y esto también son plantas, no, esto es un cofre. Genial, 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 genial. Saqueamos y pillamos. Hemos conseguido unos pantalones. Vamos a ver qué tal me están. Y por aquí había visto yo algo más.
Me había parecido, pero creo que eran plantas. En fin. Sí, tienen que ser plantas. Tienen que... Ah, aquí está, vale, perfecto. Vamos a pillarla. Esto no lo he visto yo nunca, ¿eh? El tipo este de planta. Así que nada, lo pillo. Y vamos a la cabaña esta. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Porque supongo que habrá cosas también interesantes. Digo yo, mira. Aquí tenemos la primera red. Bueno, es porquería, la verdad. Y por aquí no tenemos nada. ¡Eh! ¿Y este tío quién es? Le falta una pierna. La pierna derecha. Bueno, no sé si es la derecha o la izquierda, la verdad. Ah, y se mueve en la izquierda. Vale. Pues no sé si esto es de la misión o no. Yo sé que tenemos que ir al pozo. O a lo mejor podemos tirar al nota este, a ver. Pues como que no sé qué. A lo mejor con la ballesta, cuando nos la den, porque todavía me la tienen que dar, se puede, ¿no? Y no, y el fuego como que no hace efecto. No hace efecto. No, pues no hace efecto. Bueno, en fin, no pasa nada. Es lo que hay. A ver, más caña de pescar. Un pescadito también, ya de paso. Y espada corta de acero. Y piel vieja de oveja. Más nada, aquí parece que hay como algo para bajar, tío. En plan trampilla. Tiene toda pinta, pero bueno. Y al nota este no lo podemos quitar de ninguna de las maneras. No, creo yo que no. Bueno, pues nada. Supongo que ya no habrá que enfrentarse a la dama. Yo creía que había que enfrentarse. O eso, o nos tenemos que enfrentar ahora. Vamos por aquí, que es el mismo camino prácticamente. Pero bueno, no sé. Yo creía que me la iba a encontrar al principio y no me la encontré al principio. Un tanto extraño. A lo mejor es que la perdí cuando me la encontré en el capítulo anterior. ¿No? Puede ser. Y ahora él se cansa, ¿eh? Corriendo. En fin, ahora tenemos que quemar el cuerpo, que no sé dónde está. Misión actualizada, contrato, el diablo del pozo. Aquí, vale, pues nada, ponemos todo. Una misión bastante sencillita, ¿no? La verdad. Espero que me den. Escuchado algo. Nada, ¿no? Vale, espero que me den bastante experiencia. Estaría bien para llegar al nivel 2. Verde. Qué guay. Va a aparecer. Mira, mírala. Mírala, tío. Bueno, pues me mola, porque así nos tenemos que enfrentar. Recordad que le afectaba, no me acuerdo, el Yar o algo así era. Creo que ha funcionado. ¡Oh! Vale, pilla. ¿Cómo? ¡Lol! A ver, ¿no le hago daño? No, parece que no le hago daño, tío. ¿Y ella a mí sí me hace daño o cómo es esto? A ver la vida. Sí, no sé si me hace daño también o no. A ver, vamos a probar con Igni. ¡Uepa! ¿Dónde ibas? No le hago daño, tío. Vale, pues entonces habrá que utilizar el Irden este. Y atraparla, claro, lo tendremos que atrapar. No, no, pero todavía no tengo. Me hace daño, me hace daño. Vale, ven, 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 muñeca, ven. ¡Epa! ¿Dónde ibas? Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Y ahora. Ahora, pilla. Pilla, pilla. Ahora sí que le hago daño, ¿eh? Ven, 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 hermosa. Hermosa, ven. ¡Lol! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Se ha esfumado? ¿Esto qué? ¡Oh, nivel 1! ¿Ya está muerta? Genial. ¡Oh, que hay más! Vale. A por ellas. Vale. Serán como... Ah, vale. Era el otro espíritu que me ponía. Ah, amigo mío. ¡Oh! Aquí está. Vale, no, 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 no. Vale. Vale, ya voy entendiendo. Esto es nivel 3. Venga, hermosa. Bueno, espérate, que me hace mucho daño. ¡Lol! Vale, no pasa nada. Vamos a beber un poquete. Y ven. Vale, no me afecta ahora mismo, que se ha quitado. Vale, tranquilidad. Es que todo esto es muy nuevo para mí. A ver, mujer. Mujer, ven, ven, ven. ¡No! Ven para acá, mujer. Venga, a pillar, chaval. Dejo que entre bien. Ya me la ha cargado. Del tirón. Ceniza, deja por aquí algo. Mutágeno de dama del mediodía. Creo que el mutágeno es bastante importante. Polvo de espectro. ¡Wow! Polvo de esmeralda. Esto lo necesitamos. Trofeo de dama del mediodía. Trofeo de dama del mediodía. No sé muy bien eso cómo se pone. Creo que se pone en el caballo. Porque creo que cuando ganas. Cuando matas a un glifo. Cuando matas a diferentes seres, pues lo puedes poner en la montura del caballo, si no me equivoco. Ahora, ¿qué hay que hacer? Porque esto no ha terminado aquí, ¿no?
Pues nada, ya estoy en la casa de Dolan, que no tengo ni idea, pero creo que ya he terminado la misión. Es que no estoy seguro. Porque es que como veis, me marca a la que mataron allí. Pues sí, la verdad es que tiene razón. Claire, Volker, ¿te suena? Names ring a bell. I don't know him. Though I did hear our herbalist Tamira mention a Nos habló una vez de un tal Claire. Someone, maybe? ¿Será ella? Your Sí, reward. es ella. Who's the Tu recompensa, maese brujo. El oro que guardaba para la dote de Mandy. Without you, she'd Sin ti no never habría get to it. sobrevivido. Now, Al menos hay at least. esperanza. Venga, hombre, quédate dinero para tu hija. ¿Has visto qué buena gente soy, chaval? Chaval, que me iba a dar el dinero para los estudios, la boda de su hija. Pero no te vayas con las manos vacías, quédate con esto al menos. Punto recibido 40. Ah, bueno. ¡Ay, amatista! Nuevo objeto recibido, amatista. ¡Oh, genial! Misión actualizada. Ah, va. Estupendo. Madre mía, qué caótico está el cielo, ¿no? Estupendo, a ver la amatista, chaval. Qué buena gente el nota, ¿no? ¿Esto es la amatista? Sí, amatista, objeto mágico. 120 de dinero. No sé cuánto dinero me daría, ¿eh? Pero 120 es bastante, creo yo. Sirve para fabricar equipo. Muy interesante también. Tenemos también, como veis ahí, mutágeno y polvo de este raro verde, de esmeralda, el cual me va a servir para a lo mejor fabricar algunas armas y demás. Bien. Por otra parte, pues creo que ya estaría todo. ¿Vosotros qué pensáis? A ver, recoger ingredientes, ¿vale? Y por aquí tenemos más. Genial. En fin, la cosa es que, ¿ahora qué hacemos? Pues muy sencillo, vamos a seguir lo de Lila y Grosellas y vamos a ver qué es lo que está pasando aquí con Yennefer, ¿no? Así que nada, caballito. Caballito. Ven para acá. Y nos tenemos que ir hacia allí. Vale, muy bien. Pues nada, vámonos para allá, al trote. O corriendo. No, 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 por aquí no, que te equivocas, compañero. Vámonos, 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 vámonos. Nada, otra vez que se equivoca, chaval. Por aquí. Ahí está, sí, señor. Ahora sí. ¡Wow! ¿Qué pasa aquí? Aquí hay un interrogante. Y la verdad es que me gustaría hacerlo. A ver, baja. Faster. Baja. Ahí está. ¿Es la última vez que qué? ¿No lo he leído? A ver qué le pasa a la muchacha esta. A ver qué le pasa a la muchacha esta, anciana, hablar. Lost your key, ma'am. ¿Habéis perdido vuestra llave? No, mi señor. No, perdón, no, no mi llave, mi sartén. Esta cabaña siempre ha estado vacía. Bueno, hasta la noche anterior a la batalla llegó un hombre y se metió dentro como si fuese suya. Yo estaba viéndolo todo desde mi ventana, Maruja. Imagino que me vio, porque al poco tiempo se acercó a mí. Cotilla, esta tía es una cotilla seguro. Así que agarré la sartén por si acaso. Pero el hombre me preguntó muy educado: ¿Tenéis un poco de corteza de abedul, abuelita? ¿O bayas de lila o un poco de carbón? No, le contesté. Y hay que ser tonto para molestar a la gente en plena noche con esas tonterías. Bueno, cada uno con lo suyo, ¿no, mujer? Pero me di cuenta que no escuchaba, se quedó mirando mi sartén, como una urraca o una moneda. Prestádmela, abuela, os la devolveré por la mañana. Me quedé de piedra. ¿Qué? ¿Querría freír en la... ¿Qué quería freír en la mitad de la noche? Pero como tengo un buen corazón, se la dejé. Qué mal estoy leyendo. Una historia de lo más fascinante, ¿eh? Sí, vamos, una historia increíble. Está terminando ya, ¿verdad? Espero que sí. Antes del amanecer, otro hombre llegó a la cabaña. Pero por la mañana solo salió el primero. O sea, que entraron dos y solo salió uno. Cerró la puerta con llave, se subió a su caballo y no volví a verlo más. Ni a él ni a su sartén. Una sartén vieja, negra de hollín. Supongo que no valdría la pena mucho, ¿no? ¿Me ayudará, cielo? Tráeme mi sartén. No he conseguido abrir la puerta. Lo cierto es que me da miedo entrar. Sale un hedor horrible de ahí dentro. O sea, que está muerto. Yo creo que es el otro tipo. Que sigue allí. Que sigue allí muerto. Vale, fijaos lo húmeda que está, ¿no? Porque claro, está lloviendo. La verdad es que está guay, ¿eh? Esos detalles.
Venga, vamos a ayudarle. Never taken on a pan contract. Es la primera vez que me encargan buscar una sartén. Pero bueno, echaré un vistazo dentro. Pues nada, vamos dentro. Sol. A ver, ábrete. Ábrete. Hola. Con espada a lo mejor. Ah, amigo mío, con espada, vale, genial. Y vale, empezamos a saquear, que es lo nuestro, sí señor. Y por aquí podemos saquear más cosas. A ver, por aquí había un hombre. Mira, aquí tenemos más... ya lo he visto. Ya he visto al hombre. Aquí hay bastantes cosillas, ¿eh? En el saquillo ese. Ajá. Pues genial, aquí tenemos algo más. Fósforo. Interesante. Su garganta. Lo ejecutaron con garrotes. Y también hay cicatrices antiguas, propias de un soldado. Vale, saquear polvo. Alcohol esto. Y aquí. Ah, vale, ya está, ¿no? Repítelo lo mismo. Y por aquí, más cositas. Puñal temerio, tal, tal. Y página arrancada de extracto. Nuevo diagrama de artesanía. Virote, no sé qué. Y extracto de coliendido. ¿Y aquí qué tenemos? Ah, mira la sartén. La valiosa sartén, está reluciente. Está reluciente. Ah, amigo, y el hollín lo ha usado para escribir cartas. Qué guapo, tío. Vale, muy interesante, ¿eh? Vale, encendemos la lucecita. Creo que se puede pillar algo de ahí, pero bueno, en fin. ¿Y aquí qué pasa? Papeles quemados. Casi quemados por completo. Algunas partes todavía son salvables, vale. A ver si la mujer esta se calla un poquete, ¿eh? A ver, y por aquí puedo pillar algo seguro. Lo que pasa es que no sé, a ver. Ah, me cago en todo. A ver, muchacho, muévete. Muévete. Es que aparece algunas veces. Me cago en 10. Tío. Ahora. Vale, perfecto, lo pillamos. Y genial, ya estoy contento. No me dejo más nada, ¿no? No. El hombre ese estaba muerto. ¿Y aquí qué pasa? A ver, aquí he visto algo en el suelo. Ahí está. Monóculo de plata. Tiene pinta de caro. Pero dicen que es corriente, así que tampoco será tan caro. Vale, por aquí nada más. Genial. A ver, mujer. A ver qué le contamos. Here, your frying pan. Fijaos que las gotas dan en la sartén. Es que está... guapísimo, ¿eh? Los detallitos. Must have had an urgent letter to write. Urgently burned some other documents too. El otro hombre está descansando. Round up a few boys and bury them outside the village. Bien profundo para que los necrófagos no lo desentierren. Y sigue mi consejo, no cuenten nada de esto a los Nifgardianos, sí, porque a lo mejor se meten problema, ¿no? Toma, para el camino. Oh, me va a dar comida, supongo. Pan. Me dará pan. Pan o manzanas. Una sartén. ¿Y qué me ha dado? No lo he visto al final, en fin. Ahora lo veré, ¿no? En ese caso. Vale, pues vamos a ver un momento. ¡Epa! ¿Qué es lo que ponía? Ah, 8 puntos de experiencia. Vaya cacota. Manzana asada, chaval. Manzana asada. Y he dicho manzana, ¿no? Había dicho pan, pero luego dije, bueno, manzana también sería común. ¡Ay, zumo de manzana! ¡Qué grande la señora esta, ¿no? ¿Cómo le gustaban manzanas? En fin, inventario, vamos a ver qué era ese papel quemado. Papeles quemados, le hace. Y si hemos quedado en que vas a venir, preséntate, joder. Eso hice yo, arriesgando mi vida. Vale, pues tampoco es que suponga nada del otro mundo. O sea, tampoco es que nos ponga ahí información muy interesante. Así que nada, por aquí estoy viendo algo. Una especie de espadas. Aquí, ¿no? Not so fast, Roach. Es como aquí abajo, a lo mejor hay que... Bueno, no lo sé. No, corre. Que me hacen daño. Vamos, sardinilla. No tengo ganas de luchar contra lobos, la verdad. Aunque podría, pero la verdad es que no tengo muchas ganas. Así que nada, vamos a seguir para adelante. Fijaos, un riachuelo por aquí. Y continuemos, pues. Que madre mía, el día está lluvioso, ¿eh?
El día o la noche está lluvioso, no lo siento. ¡Oh! ¿Y aquí qué tenemos? Vale, pues creo que finalmente voy a hacer esta última misión y lo vamos a dejar aquí. Porque creo que se está alargando demasiado. Vamos a ver. ¿Qué ha sucedido? ¡Monstruos! ¡Monstruos de la ciénaga! La gente me dijo que el camino era peligroso, pero no les hice caso. Me he llevado mi merecido. Menos quejas y más detalle. ¿Qué ha pasado? ¿Y en qué puedo ayudarte? Recuerda que no trabajo gratis. El código de los brujos y todo eso. Fijad la cara, la verdad es que me gustan bastante las caras y los ojos, ¿eh? Bueno, iba de camino para comerciar con los oscuros. De repente, el caballo se asustó y saltó del camino. Cogimos un bache, salimos volando y el caballo y el carro rodaron. Luego hubo un borboteo, relinchos, órbitos. Algo salió de la fanja y devoró a Ceniciento, con pezuñas y todo. Madre mía, se lo comió enterito, ¿no? Ceniciento el caballo. Seguro que el género sigue en el carro, pero tengo miedo de ir a comprobarlo. Oh yeah. A lo mejor tú... Me preocupa una cajita, tráemela, te la ruego. Vale, o sea que quiero una cajita en especial. Pues bien, te la traeré. Ya está, sin más, ¿no? Vale, o sea, un carro supuestamente que iba por el camino. Aquí no puedo robarle nada, ¿no? Lástima. En fin, supongo que el camino será o este. No, este no debería ser, será este el principal, ¿no? Pues supongo que o habrá aquí por aquí cosas, detalles, o abajo. Vamos a ir abajo mejor, porque tiene más pinta de abajo, pero no veo nada, fijaos. A lo mejor es esto, a ver, ¿aquí puedo pillar algo? No. A lo mejor es esta casa o algo. Mira, eso se puede explotar. Y... ¡Oh! No, 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 no. El carro salió por aquí. Madre mía, qué bien hecho está. Vale, huellas del carro. Se metió en la ciénaga. Pues nada, en la ciénaga. Por cierto, si me lo permitís, voy a dormir un poco. Y así también descubrir lo que viene siendo la meditación. Y más que nada porque quiero que sea de día, prácticamente. Me gusta más, es más bonito, etc. Y además también pues me irá mejor el juego, la verdad. Pero bueno, fijaos, ya es de día. Y genial. Seguimos aquí, saquear. Vale, pues estas eran las bolsas que habrán caído del carruaje. Y el carruaje debería estar por aquí cerca. Pero no... No sé. Porque ahí no hay nada. Hay enemigos a lo lejos. Pero no veo nada, tío. Por ahí nada, por ahí nada. Vale, ya lo he visto. Vale, espérate, espérate. ¡Oh! Vale, espérate. Espérate. ¿Veis ese panal que veis ahí en mi cabeza? Pues fijaos. ¡Pum! Y ahora seguirá cayendo. ¿Lo veis? Y ahora pues podemos pillar miel, si no me equivoco. Panal. Genial. Además siempre me da el mismo. Ahí hay carrito. Y hay una flecha. Hay una flecha. O sea que en verdad ha sido atacado. No, no ha habido ningún monstruo. ¿Cómo? Ha descarrilado. Debería echar un vistazo. Genial. Misión actualizada. Vale, a ver si encontramos la cajita. Que a lo mejor está en el quinto pino la cajita. Vale, polvo de tal. Agua dulce. Aquí hay más cosas. Sí, acónito, genial. Saquear mineral. Saquear flores, muy interesante. Y ya está. Vale, ya está. Pero el caballo no se lo habían comido. Porque yo veo que... Yo veo que ha sido una emboscada o algo, la verdad. ¿Y la cajita cuál es? Debería ser esta o a lo mejor ha caído por aquí, ¿no? Buscando la... aquí está. Aquí hay un señor. Si es que puedo verlo, claro está. Ahí está. Buen tiro, chaval, en la mitad del cuello. No veo la flecha, pero se refiere a eso, ¿no? A lo mejor... Y el nota era un arquero. Creo que ha sido el nota el que lo ha matado. Y por aquí no hay nada. ¡Oh! Esa es la cajita, chaval. Examinar. Caja fuerte cerrada. Genial. Y más cosas. Por ahí nada. Y por aquí nada. Yo... A ver un momento. Que quiero probar una cosita. Porque creo que aquí... Sí. Se puede hacer eso. Vale. Genial, genial, genial. Pues nada más. Vamos a echar otro pequeño vistazo. Por aquí nada, ¿no? Vale. ¿Y por aquí nada más? ¿En serio? ¿Así tan fácil la misión? Pues nada, me voy para allá porque ya tengo la cajita. Venga, vámonos, 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 vámonos.
¿Por dónde? Por ahí, no, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Mercader. A ver qué dice. ¿Lo veis cómo tiene un arco? Te he calado. O la he encontrado. Te he calado. Yo creo que el nota ha sido el que ha sido el asesino. Pues vamos a decírselo, ¿no? A ver por qué lo ha matado. De carretero, con una flecha en el cuello. En esta ciénaga no hay dríadas. Y no sé de ningún sumergido o bruja del agua que use arcos. A falta de otro sospechoso, creo que... ¡Cuidado detrás de ti! No hay nada detrás de mí. Soy brujo y lo habría oído. Igual que oigo tu corazón que late como el de un embustero. Espero que monten mejor que miente. ¡Está huyendo! Vamos a tener que perseguirlo a caballo. ¡Sardinilla! ¡Sardinilla! ¡Oh, que se va para el otro lado! Vale, creía que se iba para... Vale, vale, van. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! Ahí está, vámonos, 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 vámonos. Vamos a sacar ya la espada de humanos. Y vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él. ¡Quitaos! ¡Quitaos, escoria! ¡Ah! ¿Cómo, cómo? Espérate, espérate, que no me acuerdo de cómo. Me cago en todo. ¿Quieres correr, compañero? No, si se me escapa. Si se me escapa. Si se me escapa. Ahí está, sí, señor. Vale, pues con uno sobraba, ¿no? O sea, con uno. ¿Está muerto? Tengo que sacarlo de aquí. ¿Lo hemos matado, en serio? Pues, tampoco era para tanto, ¿no? Digo yo. Pero bueno, culpa suya, ¿no? Por engañarnos, pero bueno, también. Despierta, la verdad no. De la verdad no se huye, ni siquiera caballo. ¿Quién eres y por qué has atacado el carro? Soldado de primera, John Williams. Sexta. Muy bien. Pero aún en activo, en la resistencia. En el bosque. O sea, en plan Robin Hood, ¿o qué? En ese carro transportaban medicina y no iba a dejar que llegaran hasta los oscuros. Y las medicinas a nuestros muchachos también le vendrían bien. Tenemos muchos enfermos. Si me sueltas, tal vez vivan. Me está poniendo en un compromiso, la verdad, ¿eh? Te voy a entregar a los Nilfgaardianos, que podría ser. Bien, vete. O tú puedes irte, pero me quedo con las medicinas. ¿Qué hacemos? Pues me voy a quedar con las medicinas. Porque, a ver, ¿quién me dice a mí que no me está engañando? Le voy a decir que se vaya, porque sé que lo matarían. Pero tampoco le voy a dejar con las medicinas, ya que lo ha robado. Ya para eso me las quedo yo. Nilfgaard will find you and kill you anyways. Why should it go to waste? Ahí está. Ojalá te atragante, ¿serás cabrón? Chaval, ¿encima que te dejo libre? ¿Encima que te dejo libre? ¡Qué asco! Nuevo objeto recibido, $50 y Celidonia por 5. Bueno, tampoco es que se fuese gran cosa. Pero bueno, no está mal, no está mal, no está mal. En fin, creo que lo vamos a dejar por aquí, digo yo. Vamos a ver si tenemos algo cerca por aquí o algo. Y si tenemos algo cerca, vamos, ¿no? No tenemos nada, es que, a ver. No. Lo tenemos muy, muy lejos. Así que, ¡oh! Por aquí tenemos cosas. Aserradero, pues vamos a ir. Lugar sin descubrir, venga, vamos a ir para allá rápidamente y lo dejamos ahí. Que no sé muy bien lo que habrá. Y ya simplemente lo dejamos. Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo de... Por cierto, aquí veo unas espadas. No sé por qué salen las espadas. A ver, Pablo, no te atragantes. Por aquí he visto unas espadas. Vamos a ver, aquí, aquí, aquí. ¿Por qué las espadas? ¿Por qué las espadas, tío? Si no hay nadie. No lo entiendo, en fin, da igual, no pasa nada. Vamos a ir para allá a ver qué es lo que hay en esa aldea abandonada. Y ya está, lugar abandonado. Muy bien, ¿y no hay nada? ¡Oh! ¡Ghouls! Vale, vamos a bajarnos, vamos a bajarnos. Y cuidadito, que están en el nivel 2, por cierto. Y a ver qué tenemos nosotros. Los ghouls no eran muy efectivos contra... Ven, 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 ven bonito, ven bonito. ¡Lol!
No, 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 no. Pero ¿qué pasa, tío? Me va un poco mal, tío, el juego. Me va un poco mal. Me va un poco mal, no, lo siguiente. Vamos a poner, no sé por qué me va mal, en serio, si en los otros capítulos me iba bien. Pero bueno, tenemos bastante comida y demás. Así que nada, vamos a pillarle, a ver si puedo. También es que soy un poco torpe, ¿eh? Vale, pilla, 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 pilla y pilla. Chaval, me ha roto la defensa esta. Venga, pilla, pilla, pilla. Y nos curamos. Nos ponemos el escudito, que siempre viene bien. ¡No! Pero sí he esquivado, hombre, por favor. Uy, chaval. Que hay más null de estos raros. Vale, y aquí hay algo de armas. ¿Y a este qué le pasa? ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué te pasa a ti, compañero? Toma. Y toma. Chaval, ni se defendía. ¿Qué pasa ahora? ¡Oh! Hemos rescatado el poblado y ahora la gente vuelve. ¡Ah, amigo mío! ¡Ostras! Esto está muy bien. Yo esto no lo había leído, por ejemplo. ¡Uh! Esto está bastante bien. El juego supuestamente me va bien, me va a 24 frames, pero no sé por qué me da lagazos o algo raro. Saquear. Jarra. Pues vale, total, luego la venderé. En el siguiente capítulo ya iremos directamente a las misiones y demás. En este simplemente a la misión principal, quiero decir. Y en este simplemente pues lo que quería era un poco de misiones secundarias, que nunca vienen mal para pillar un poquillo de dinerillo y más cosillas. Y también pues ponerse un poco con el juego y disfrutarlo, ¿no? Que la verdad es que las misiones secundarias, como habéis visto, están fenomenal, la verdad. Así que nada, yo creo que de aquí me tendría que ir, a no ser que pueda hablar con alguien y venderle cosas, que parece que no. Pero bueno, esto sí que lo puedo usar. A ver, usar. Correcto. Así que nada, me voy a despedir ya. ¿Dónde está Sardinilla? Es este Sardinilla, pues. Oh, otra cosa que falta. Que es de trofeos, creo. Alquimia. Alquimia no, inventario. Vamos a ver. Oh, bueno, tenemos armas aquí. Pero bueno, todas para vender. Y aquí tenemos un pantalón, el cual es casi igual, ¿no? A ver. Este más 3 de resistencia, daño por corte, y 4 de resistencia, daño elemental. Y este en cambio, no, este es mucho mejor, ¿no? Claro, este es mucho mejor. Vale, pues lo que pasa es que está más feo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así de momento. Es que está más feo. Bueno, vamos a dejarlo así, como digo. Bien, ¿y cuál vende más? El otro, ¿no? Vale. Por aquí, trofeo. Ojo, 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 ojo. ¿Qué tenemos aquí? Trofeo. Fijaos, se vende por 250 más 5%, o sea, un 5% de experiencia adicional por humanoides. Oh, qué guapo, chaval. Vamos a ver el trofeo. Fijaos, el trofeo. Claro, tiene que ser la bolsa esta extraña, ¿no? Supongo. Pues bueno, tampoco. Yo creía que se veía la cabeza o algo. Pero bueno, en fin. Espero que os haya gustado, como siempre, estas misiones secundarias, que habré hecho algunos cortes, supongo, para no hacerlo todo tan largo. Así que nada, lo dicho, ¿no? Que espero que os haya gustado. Recordad, votar el vídeo, ya que, bueno, pues a mí eso me encanta. O sea, ver que el vídeo llega a 10 likes, a 11 likes, eso es increíble para mí. Porque, joder, me dice que hay 11 personas que le ha gustado el vídeo. Así que nada, lo dicho, ¿no? Y hasta más ver. Adiós.